Soy Mía. A través del libro logré cruzar y hasta el cielo de Centopia llegué al volar. Paso a paso voy sin mirar atrás, explorando este increíble lugar. Es la fantasía de un sueño. Regreso al castillo de Pancía. Ten cuidado, Mía. No te preocupes, abuelo. Lo haces genial, Mía. Endereza un poco más la espalda. Eso es, muy bien. Nunca he visto a una persona con un lazo tan fuerte con un caballo. Desde luego tiene un don para los animales. Si el concurso consiste en montar en círculo en un corral, creo que estamos bastante preparados. Vas muy bien, Mía. Pero no tenemos mucho tiempo y es un concurso de salto hípico. No deberíamos poner obstáculos. Tienes mucha razón, pero son bastante caros. Se me ocurre una idea. Mirad, este cobertizo ya no se usa para nada. Siempre quise criar gallinas de Bantam aquí dentro. ¿Gallinas de Bantam? Son unas gallinitas pequeñas, como de este tamaño. ¡Oh, qué monas! Nunca he tenido dinero para hacerlo. Podemos utilizar la madera para construir unos obstáculos. Es una idea estupenda, abuelo. Tirar el cobertizo abajo va a ser muy fácil. ¿No deberíamos ponernos un casco para entrar? Aquí dentro hay algo. Es un erizo. Oh, míralo. Estaba aquí atrapado. Estará hambriento. Le daremos de comer. ¿Qué tal si tú te lo llevas para darle de comer mientras nosotros empezamos con esto? No te preocupes, chiquitín. Vas a estar bien. Tranquila, Mimi. Solo vamos a ayudar a nuestro amiguito, ¿vale? Por favor, Mía, ten cuidado.
Vamos, Zafir, sé que puedes hacerlo. Tranquila, Mía, no te preocupes. Es normal que pase eso. Debe de seguir enfadado por lo que quiera que le hicieron Violeta y su madre cuando entrenaban con él. Tú sigue intentándolo. Ya no tienes que preocuparte, Zafir. Ahora estás entre amigos. ¡Bien! ¡Sí! Bien hecho. Sabía que podías hacerlo. ¡Sabía que podía hacerlo! Lo has hecho, Zafir. Gracias. Basta por ahora. Creo que necesitamos un descanso. Hola, Mía. Di tu contraseña. Ve a donde moraba el elfo oscuro en el pasado y usa al fantasma con el que largamente has batallado. Soncha. ¡Ah! ¡Bien, Mía! Llegas justo a tiempo. He resuelto el enigma de cómo ensamblar los cuatro anillos y ahora les estaba informando a los elfos. ¡Ah! Oh, ¿en serio, Fadel? ¡Qué interesante! Es una teoría, claro, pero me gustaría explicárosla hasta el más mínimo detalle. ¿Tienes algún oráculo? Lo tenía por aquí. Esperado. ¡Flimflash! Mucho mejor. ¿Y qué dice el oráculo esta vez? Ve a donde moraba el elfo oscuro en el pasado y usa al fantasma con el que largamente has batallado. ¡Ja! ¡Es muy fácil! ¡El elfo oscuro! ¡Pancía! Está claro. Y donde moraba en el pasado tiene que ser su palacio. ¿Ves? Muy fácil. ¿Así? ¿Y qué significa usa el fantasma con el que largamente has batallado? Vale, eso es más complicado. ¿Por qué iba a estar el cuarto anillo en el palacio de Pancía? Ono jamás se lo habría entregado. Significa que Pancía debió de luchar contra Ono. Y ganó. ¡Shh! ¿Delante de Onchao, no? Aún no sabemos qué pasó, Onchao. Pero te prometo averiguarlo. Allí. Nadie jamás se ha acercado al palacio desde... Desde la gran batalla contra Pancía. Sé que ella ya no está, pero este sitio me sigue sin gustar. Es tan, tan siniestro, tan maligno. Hay que hacerse con el último anillo. Venga, que se vea el tan famoso valor de Yuko. Se nos está acabando el tiempo. ¿Y a esto lo llamas progreso? Digamos que estamos haciendo progresos para hacer progresos. No quiero volver a oír ni una sola tontería más. Tráeme el unicornio alado o tráeme tu propia cabeza. ¿Y cómo hago eso exactamente? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué noticias nos trae tu espía? ¿Gargona? ¡Ah, Gargona! ¿Tengo que preguntar a Gargona?
¿Dices que Gargona es muy baja? ¿No es lo bastante alta? Que tiene que crecer un poco, pero... ¡Tuquito! ¡Esto es un disparate absoluto! ¡Pancía! ¿Eh? ¿Qué? ¡Eso es lo que intenta decirte! ¡Pancía! ¿Ah? ¡El palacio de Pancía! ¡Muy fácil! ¡Ajá! ¡El unicornio! ¡El unicornio alado! ¡Oh! ¡Esto es fantástico! ¡Ya no me necesitas! ¡No! ¡Espera! ¡Sí me necesitas! ¡No he dicho eso! ¿Quién ha dicho eso? ¡Yo! ¡Imposible! ¡El unicornio alado está en el palacio de Pancía! ¡Seguro que esta vez ni siquiera tú lo puedes estropear! ¿Ah? Yo no me apostaría algo. ¡Olga! ¿Quién ha dicho que puedes holgazanear? ¡Espabila! Este lugar ha cambiado mucho. ¡Mirad! Allí es donde Pancía encerraba a los unicornios. ¡Qué sitio tan lúgubre! Pero al mismo tiempo, tiene cierta belleza. Sí, pero sobre todo es lúgubre. ¡Ah! ¡Pancía! ¡Allí! Calma, calma. Son enredaderas. Mirad. ¿Veis? ¿Eh? ¡Oh! A ver, tenemos que mantener la calma. Recuerda, Pancía desapareció hace mucho. ¡Ah! ¡Ah! Estaba entre unos arbustos. Debió de caérsele durante la última batalla. ¡Mau! ¡Nos has dado un susto de muerte! Mi héroe, te has preparado para protegerme, ¿verdad? El fantasma con el que largamente has batallado. Pero el oráculo dice usa el fantasma, ¿no? ¿Y cómo vamos a usarlo? Lo averiguaremos. Espero. Oh, hemos debido de dar la vuelta entera al palacio. Pero con tantísimas enredaderas no hay manera de que podamos entrar. Si han venido es porque piensan que el último anillo está aquí. No podemos dejar que lo encuentren. ¡Ah! ¡Los tienes miedo! ¿Ah? ¿Yo? ¿Miedo? ¡No! ¡No! Nunca tengo miedo. Soy... bueno... ¡soy Rixel! ¡Esperad aquí! ¿Qué es esta peste? Procede de los vapores venenosos de los que Pancía impregnaba el palacio. Pero parece que esta es la única entrada. ¡Genial! ¡Ay! ¿Habéis oído? Esto no me gusta nada. Vaya, te veo como muy valiente, pequeñajo. Pues sí, está ansioso por descubrir qué le pasó a su padre. Algo aquí dentro sigue vivo. ¡Oh, sí! Pancía solía guardar algunas cosas muy peligrosas en su palacio. No tienes miedo, ¿verdad? Ya te lo he dicho, nunca tengo miedo. ¿Eres Rixel? ¡Soy Rixel! Tú tampoco tienes miedo, ¿verdad? Lo digo solo por saberlo. Venga, no tenemos todo el día. Yo iré adelante. Muchas gracias. ¿Por dónde vamos hacia adelante? Izquierda. Izquierda. ¡Por la izquierda, claro! ¡Ay! ¡Ah!
¿Eso es lo que nos asustaba? Y hemos llegado. ¡Payasadas! ¡No hay salida! Nunca debí dejar que tú eligieras el camino para que yo fuera delante de ti. Pancía siempre intentó ocultarme esta cámara secreta. Pero un día la seguí sin que se diera cuenta y descubrí cómo se podía abrir. ¡Oh, muy impresionante, bonita! ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡El anillo! Hasta ahora jamás he podido entrar porque hay una... Porque hay una trampa de fuego. Exacto. De lo más eficaz y dolorosa. El oráculo podría ser más específico, como: el anillo está debajo de un almohadón de un sillón marrón señalado con una flecha de latón. Estaría bien, por una vez. Vale, vuelve a ser siniestro. Conozco esas carcajadas. Parecen de Pancía. Y vienen de esa dirección. La dirección en la que vamos. Sí. Gargona, esta no es la salida. Lo sé, lo sé. Es que siempre quise sentarme aquí. Puedes quedarte y hacer el tonto todo lo que quieras. Ya tengo el anillo, así que me largo. ¿Dónde está la salida? A ver si lo adivino. ¿En el mismo sitio por el que entramos? ¿Qué pasa, Rixel? ¿Has perdido tus cualidades de líder? ¡Mucho! Esperad. ¿Por qué? Con ese látigo de fuego. Es muy peligroso. ¡Vaya! Hoy es mi gran día de suerte. Me preguntaba cuándo ibais a aparecer. Nos marcharemos en paz si nos das el anillo ahora mismo. ¡Ok! Tengo una idea muchísimo mejor. Me quedaré el anillo y, bueno, vosotros nos marcharéis en paz. Buena respuesta, Rixel. A ver si a ti se te ocurre algo mejor. Usa el fantasma con el que largamente has batallado. Desde luego que es mi gran día de suerte. ¿Es que vas a quedarte ahí sentada? ¡Haz algo! ¡Oh, no! ¿Ah? ¡Ay, mejor que no! ¡Cuidado, Rixel! ¡Detrás de ti! ¡Oh, no! ¡No pienso picar con eso! ¿Va en serio que deberías mirar detrás de ti? ¿Sí? ¡Un gato! ¡Qué miedito que me da! No digas que no te he advertido. ¿Advertido? ¿De qué? ¡Hola, Pancía! Tal vez podamos solucionar esto como los buenos elfos oscuros que somos, porque tú y yo estamos en el mismo bando, ¿no? O sea, que queremos lo mismo, ¿no? ¡Exacto! Por eso debes irte ahora mismo. O morir. ¡Irme! ¡Elijo irme! ¡Nunca me gustaste, gato! ¡Fuera! ¡Largo, mi niño! En cuanto a ti, Mía... Jamás imaginé que Pancía supiera mi nombre. Supuse que esta máscara nos sería útil, pero espero que jamás volvamos a verla. ¡Ay, ay! ¡Más despacio, Gorka! ¡No vayas tan deprisa! El cuarto anillo, Majestad.
Bien hecho. Ahora la corona está completa. ¿Qué te pasa, Onchao? Está preocupado por su padre. Si Pancía tenía este anillo, ella debió de vencerlo. Oh, pobre Onchao. Pregunta por la corona de su padre. ¡Que nadie se mueva! Aquí viene el experto. Los anillos deben ensamblarse de una forma muy específica y muy científica que solo yo he calculado. Yo creo que es bastante fácil. A ver, esperad. Ya lo tengo. Ay, qué... Bien, allá voy. A ver, 4 anillos de 4 tamaños distintos. O sea, que hay 256 combinaciones posibles. Pero los anillos tienen un mecanismo dentro que los mantiene unidos. Cuando 2 anillos se combinan correctamente, suena un ruido. ¿Como ese? Sí, supongo que algo parecido. O parecido a eso. Un momento. Qué raro. ¿No deberían ir al revés? El último anillo debe colocarlo el científico. Oh, bueno, si insistís. ¡Pareces un rey auténtico! Oh, ¿en serio? ¿Ahora? Adiós, Onchao. Volveré pronto. Adiós, Mía. Adiós, adiós, Mía. Parece que ha recuperado todas sus fuerzas. Dejaremos que vuelva a casa. Adiós, chiquitín. Que seas feliz.